la palabra viva de este domingo, descubrimos a Jesús que se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo en parábolas. Una vez más hablando del reino de los cielos, pero ahora comparándolo con un rey que iba a celebrar la boda de su hijo, el cual envió a sus criados a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron acudir. Volvió a enviar a más criados diciendo: díganles a los invitados que ya tengo preparado el banquete, que vengan a la boda. Pero los invitados no quisieron hacer caso, sino que cada cual se fue hacia su propia hacienda o sus negocios. Después dijo a los criados: la boda está preparada, pero aquellos invitados no eran dignos de venir. Por tanto, vayan e inviten a la boda a todos los que encuentren. Y estos reunieron a tantos, dígase malos y buenos, y así se llenó de comensales. Sin embargo, uno de entre ellos no llevaba el traje de fiestas y fue expulsado de ella. Muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Lamentablemente, queridos hermanos, ante la invitación de Dios a disfrutar de la alegría que se hace presente a través del reino, existimos personas que no aceptamos tal invitación y no nos abrimos a la alegría que implica el compartir en comunidad, a estar dispuestos a la fraternidad, al encuentro, el saberse alegrar de la alegría de los hermanos, y nos aferramos a nuestro egoísmo, ocupándonos de nuestros asuntos solo personales, sin dar cavidad a pensar en los demás, en el prójimo. Debemos ser capaces de acudir a la invitación del reino, abiertos a sus consecuencias. Nosotros los bautizados debemos estar atentos a la invitación constante de Dios, a vivir las consecuencias del reino, haciendo conciencia que cada hombre y mujer de buena voluntad puede acceder al reino. Dios no tiene exclusivismos. Dios llama y el hombre será siempre libre de responder responsablemente a su llamado. Pidamos al Señor, nos esforcemos a diario en nuestra respuesta positiva y que tengamos siempre puesto el traje de la disponibilidad, la generosidad y el buen ánimo para incorporarnos a la alegría que produce el reino. La invitación del reino está ahí presente y abierta para todos, pero no nos confiemos, pues pocos en verdad serán poseedores del reino. Les invito a hacer la siguiente oración semanal. Señor Jesús, danos siempre estar atentos a tus invitaciones, que vas comunicándonos a través de signos, personas o acontecimientos. Haz que no cedamos a nuestro egoísmo, pues venciéndolo podremos gozar de la alegría de la paz y la fiesta que produce ser portadores del reino. Amén. Que tengan todos un excelente domingo y buen inicio de semana.